Que Dios al fin, señores. Regresa a la conca acá. Señores, ¿cómo están? Es un gusto para mí volver a estar con ustedes en un video más, en esta ocasión desde el Estadio Universitario, para vivir lo que sería el inicio de la CONCACAF Champions League para Tigres. Un campeonato, tres subcampeonatos seguidos. Esperemos que el equipo el día de hoy salga a ganar, salga con todo. Me parece que el Chima no se guarda nada. Por ahí Pizarro no va a estar de titular. Pero señores, adivinen quién regresa a la cancha. André Pierre Guignac, esperemos que el equipo se forma otra vez, porque creo que André Pierre Guignac es parte de la formación del equipo, de la confianza. El referente del ataque, el referente, señores. Exactamente, entonces esperemos que Guignac haga lo suyo en la cancha. También es una fiesta el universitario, porque Tigres el día de hoy cumple 63 años desde su fundación. Entonces, bueno, señores, vamos a disfrutar del partido. Jugamos contra el Orlando City, un equipo que es joven, desde el 2013 tiene jugando en la MLS. Me parece que Tigres tiene que dar el día de hoy un golpe de autoridad ante su público, ante su gente en el Volcán. Y hay que destacar que André Pierre Guignac no va a estar en la vuelta de estos octavos de final de la Conca Champions. Por ahí un tema que tiene con la vacuna del COVID. Entonces el día de hoy, señores, Guignac tiene que desquitar en este partido y poner un pie y medio en lo que viene siendo los cuartos finales. Que venga, señores, a disfrutar de este partido. Venga. Buenísima, buenísima, ¿eh? ¡Vamos, cabrón! ¡Sí! ¡Sí, cabrón! Falta, cabrones, el ser de luz, chingada madre. Ya vimos, cabrones, que nos hace un chingo de falta Guignac. Messi, güey. Ya se está haciendo presente, venga. Buena, buena, buena. ¡Oh, el Vivón! ¡Chavivón! ¡Golazo! ¡Puta madre! ¡Venga, cabrón! ¡Qué pasó! ¡No!
parcial ha indicado que se adicionan por lo menos 3 minutos. Dale, 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 métete, métete, métete. ¡Sí, cabrón! Acaba de expulsar a Gignac del campo por una posible agresión a un jugador del Orlando City. Ahora el árbitro no se aprecia. A ver si lo van a revisar o no en el VAR. Maldita sea, perra madre. Era una locura, señores, era una locura que nos expulsaran a Gignac. ¿Cómo vas a expulsar a Gignac, cabrón? No, no me lo expulsan en México, en la Liga Mexicana. Ni un árbitro mexicano lo ha expulsado y va a venir un guatemalteco a expulsarlo. No me digan mamadas, señor, por favor. Comienza, señores, la segunda mitad del encuentro. Tigres en el primero fue amplio dominador de la pelota, sin embargo no pudo trascender con jugadas ofensivas, no tuvo ni un tiro al arco, muchos centros rechazados por la saga defensiva del Orlando City, que la verdad es que está replegado completamente atrás y Tigres no ha podido trascender ofensivamente. Me parece que Corriarán en la banda se está desperdiciando. Vigón en medio campo no te está haciendo la generación de juego que te podría hacer Córdoba, que te puede hacer Gorriarán. Me parece una decisión muy mal de Chima dejar a Vigón en el centro del campo y a Gorriarán en la banda. Comienza el segundo tiempo, esperemos que haga algo diferente. La alineación es la misma, pero bueno, esperemos ver cosas diferentes y por lo menos ver un poquito más de juego ofensivo que trasciendan esas jugadas que están intentando. ¡Otro centro de mierda! ¡Ahí está! ¡Oh! Otro de antología que quería hacer Gignac. Otra vez no ve, es increíble. El colmo que estos putos nos hagan gol, eh. ¡Ay, joder! ¡Qué bueno! ¡Madre! ¡Gol! ¡No mames! ¡Otra vez! ¡Está, esta es, por favor! ¡Ay, no mames! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra vez! ¡Otra madre! ¡Ah! Ah, no mames, no se les ve ni una puta idea. Señores, se nos terminó el partido, otro 0-0 aburrido y terrible, con un muy mal funcionamiento de Tigres al ataque, con una generación de juego muy pobre y sobre todo con una idea muy, muy pobre. Y ahí están abucheando al equipo visitante, me parece. Y están abucheando al portero Pedro Gallese, al peruano.
que se la pasó haciendo tiempo todo el partido. Pero bueno, es lo de menos. No, Tigres no perdió el partido ni empató el partido por culpa de él. Más es por el funcionamiento del equipo de Tigres. Me parece que Chima sigue sin poder encontrar cómo hacer funcionar todas las piezas que tiene a su favor, que son muchas y son de gran calidad. La verdad, me parece que Tigres tuvo por ahí algunas oportunidades también. La suerte no le sonrió para nada a Tigres. Es algo terrible, es algo desafortunado, porque te viene al Universitario el Mazatlán americano, que no te generó absolutamente nada al frente, de muy mala calidad, un equipo joven, 10 años de existir. O sea, es increíble que no le hayas podido meter un maldito solo gol a este tipo de equipos. O sea, la verdad, me parece que hay mucho trabajo por hacer por parte del Chima. Se viene América, se viene Rayados. Yo la verdad tengo poca ilusión de ver un resultado favorable ante esos equipos. Vienen al Uni, un estadio donde no se han dado bien los resultados. Pero bueno, señores, no nos bajamos del barco. Aquí seguimos apoyando a nuestros Tigres de Oro. Y bueno, señores, espero les guste esta reacción. Nos vemos el próximo sábado para enfrentar al equipo del América. Un partido que va a estar muy, muy bueno, candente. Vamos a ver qué cara nos muestra este equipo. Venga, Raza.